¿Sabías que Benny de Fallout New Vegas está basado en una persona que existió en la vida real? Su nombre era Bugsy Siegel, un gángster estadounidense de la mafia judía. Durante los años 30 y 40 era conocido como uno de los gángsters más crueles, infames y temidos de su época. Es conocido por el desarrollo de Las Vegas y por ser el creador del primer hotel y casino de la ciudad, el Flamingo. Fue uno de los fundadores del Sindicato del Crimen después de ser contrabandista durante la Ley Seca de Estados Unidos. Tras la enmienda de los años 20, regresó al juego de azar. En 1936 dejó Nueva York y se mudó a California. En ese tiempo era un gángster y empezaba de vez en cuando a realizar sus propias operaciones, principalmente como sicario. Si buscas fotos de Bugsy, reconocerás el icónico traje a cuadros de Benny al instante, aunque todo parece apuntar a que el primero era mucho más implacable, ya que no sé vosotros, pero a mí Benny siempre me pareció un personaje paródico. Este vídeo te vendrá muy bien si recién empiezas tu partida en Fallout 4. En Sanctuary Hills, justo al lado del refugio 111 y donde está ubicada la casa del protagonista, hay un búnker lleno de recursos útiles para los principiantes. Tendrás que desplazarte hacia una de las casas que quedan en el fondo, si tomamos como punto de partida la entrada por el puente. Allí encontrarás un búnker en la parte trasera de la casa, que está lleno de munición, consumibles, algún arma y algún lingote de oro. Como veis, el mío está vacío porque ya lo saqué en su momento, pero el contenido de la caja fuerte se respawnea con el tiempo. Todo lo que encuentres aquí te va a ir bien para empezar, pero espera, ¿qué hay más? En el mismo sitio donde está el búnker verás un tronco que podrás escalar para llegar al tejado de la casa, donde encontrarás una bolsa de lona con un arma y algo de munición. Te enseño un lugar curioso en Fallout 4. Al norte de los apartamentos Parkview encontrarás el Café Defense. El lugar está lleno de supermutantes. El café está conectado directamente con los apartamentos y podrás acceder a la cocina a través de una puerta situada detrás de la barra. Más allá de que es una buena ubicación para ganar experiencia, no hay nada muy relevante, aunque sí hay algo que es, si más no, curioso. En la despensa situada en la cocina encontrarás un alien de juguete con un cochecito pequeño para bebés y un alien considerablemente más pequeño de lo normal dentro, junto con un biberón y sonajero también pequeñitos. El alien grande está sujetando chicles. Lo divertido es que el alien pequeño conservará su forma una vez lo saques de tu inventario, convirtiéndose en el juguete perfecto para tus perros. ¿Alguna vez te has topado con este evento aleatorio? Puede ser que en tus viajes a través de la Commonwealth te topes con este evento aleatorio tan curioso. Un cadáver vestido con uniforme de cartero y con tres cartas sin entregar en su inventario. Las cartas son posteriores a la guerra, puesto que mencionan personas y ubicaciones actuales en la línea temporal del juego. Una de ellas, por ejemplo, el Easy City Downs, donde se organizan carreras de robots. ¿Alguien sabe la historia de esta casita? Al este del cruce del condado te toparás con una caravana con un brahman cerca y un protectrón policía que parece la está cuidando. Dentro hay una cama de matrimonio con dos esqueletos y algo de chatarra, pero nada súper destacable. No sé si a vosotros también os pasa que justo al lado de esta casa os aparece un bar que parece no está a cargo de nadie. Y es que este bar parece que me persigue porque me ha aparecido en otras ocasiones, como por ejemplo cerca de Concord, pero nunca hay nadie a su cargo. ¿Puede ser que el camarero sea el dueño de la casa? ¿El bar es un evento aleatorio que se me bugueó? Os leo en comentarios. Te presento otra ubicación sin marcar que puede salvarte el culo si juegas en supervivencia y necesitas una cama para dormir. Al noroeste del pantano de la Arboleda hay una casita bastante bien equipada que puedes usar para descansar durante tus paseos por la Commonwealth. Dispone de un fogón, un saco de dormir, algunos consumibles y si te fijas bien, pegada a la parte inferior de la choza, encontrarás una caja fuerte en nivel avanzado con munición, armas y algunas chapas en su interior. Hay muchos eventos aleatorios en Fallout 4 y el otro día me topé con uno con el que no me había encontrado en 7 años de jugar a esta entrega. Ellos son Clint y Charlie, un padre y una hija que cuando los encuentres estarán hablando de cosas banales como que Charlie quiere un perro, que echan de menos a mamá o la niña preguntando a su padre si está guapa con su vestido. Ellos están en un campamento donde encontrarás algo de loot, pero no ofrecen ningún tipo de conversación más allá de saludarte. ¿Y tú? ¿Te has encontrado alguna vez con este evento aleatorio? Cerca del estanque de Swan hay una ubicación cuya historia es, si más no, curiosa. Se trata del Club Boylstone, un club muy exclusivo cuyos miembros formaban parte de la clase alta de la sociedad, como presidentes o vicepresidentes. De hecho, solo se admitía a personas que fueran capaces de pagar la tarifa anual, cuyo precio eran $500.000. Organizaban catas de vino y cigarros de importación, y para cuando las bombas cayeron, los miembros del club aguantaron un tiempo, pero al darse cuenta de que el mundo tal y como lo conocían no volvería nunca y que su dinero ya no valía nada, decidieron organizar un evento el 31 de octubre, donde acabarían con todo. La gala constaba de comida gratis, puros y cigarros y vino envenenado con el que brindar a medianoche. Un robot mayordomo acompañaba la salida a aquellos que no quisieran brindar, pero de todos los miembros que acudieron a la última fiesta del club, nadie salió con vida. Seguimos en nuestra búsqueda de los comerciantes repartidos por la Commonwealth. Al este del callejón del ahorcado, dentro del túnel que queda muy muy cerca, vive un comerciante que no tiene nombre o no lo conocemos. Mayormente vende chatarra y no hace envíos a tus asentamientos, por lo que es un comerciante muy básico que puede sacarte de algún apuro
momento puntual, pero que seguramente no visitarás muy seguido. Lo curioso es que el tío pueda vivir en una zona tan peligrosa como es esta, ya que alrededores siempre encontrarás supermutantes o saqueadores. ¿Conoces el secreto del fontanero? Al suroeste de Watts Consumer Electronics encontrarás una ubicación sin marcar llamada El Secreto del Fontanero. El lugar está lleno de trampas, sobre todo minas de fragmentación, así que te recomiendo ir con cuidado si quieres visitarlo. Ahí encontrarás varias cosas útiles para tu partida, sobre todo chatarra, consumibles, drogas y munición. No sabemos quién es el fontanero que se dedica a poner tantas trampas, pero seguro que el pobre está harto de que le robemos todo su material. Una de las muchas cosas que puedes hacer en Fallout es seguir las señales de socorro que emiten las torres de radio que hay repartidas por el mapa. Si viajas hasta la torre de radio 3SMU81, que está al noreste de la General Atomics Galería, y sintonizas la señal de socorro de Greenbrier, escucharás a un hombre pidiendo auxilio. Dice que están atrapados dentro de un búnker, que no pueden salir porque hay criaturas que se arrastran por la superficie. Que si alguien escucha la señal y mata a esas criaturas para posteriormente liberarlos, le pagará lo que haga falta. La señal de radio se intensifica si te desplazas un poco al norte de la torre, hasta un campamento donde encontrarás una fogata para cocinar. Allí, detrás de un barril, encontrarás la entrada a un búnker subterráneo. Por los alrededores hay una reina Meyerlerk acechando. Dentro del búnker encontrarás dos esqueletos, un rifle de francotirador y algo de munición y consumibles. Triste final para esta historia, ya que nuestros protagonistas nunca pudieron ser liberados de su prisión subterránea. Este vídeo te vendrá muy bien si recién empiezas tu partida en Fallout 4. En la parada de camiones de Red Rocket, donde encuentras albóndiga por primera vez, hay una ubicación sin marcar que guarda un botín que puede resultarte útil. Para encontrarlo, tienes que desplazarte hasta la colina que queda detrás de la gasolinera, donde encontrarás la entrada a una madriguera de ratas topo. Los trabajadores de Red Rocket usarán este lugar para tirar los residuos radiactivos que generaban. Dentro de la madriguera y tras eliminar las ratas topo, encontrarás algún arma, consumibles, chatarra y hasta un núcleo de fusión. Como curiosidad, puede que esta ubicación te sea revelada como un mini quest, si te topas con el cadáver de un colono con una nota en él, en la que habla de ir a buscar una pistola en la cueva. ¿Alguna vez has oído hablar sobre la Orden de los Huesos Olvidados? Justo al lado de la caseta para Bot Staffington, siguiendo el agua del río, encontrarás una ubicación sin marcar llamada Drenaje de Molden. Dentro de ella encontrarás una habitación que solo podrás abrir a través de un terminal, donde dentro hay un baúl con munición y otras cosas. Si cruzas al otro lado encontrarás el cadáver de un hombre llamado Russell Sutton, quien era el hermano mayor de la familia asesinada por chupasangres que encontrarás en la caseta para botes. En su inventario encontrarás una bolsita que habla sobre un proceso de iniciación para nuevos reclutas de una fraternidad, quienes tienen que tomar drogas para abrir su mente. También comentan que los veteranos no deben olvidarse de echarle un ojo al parque que queda justo encima del drenaje. La bolsita termina con las palabras Ordo Oblitus Ossa, que en latín significa la Orden de los Huesos Olvidados. En el drenaje encontrarás drogas, algo de chapas y munición y un núcleo de fusión. Si te desplazas al parque que queda encima del drenaje, hallarás un campamento con consumibles y algo de munición también. Como curiosidad, el único miembro superviviente de la familia Sutton es Bill, el padre, quien ahora vive en la hacienda Warwick tras ser abandonado por su mujer ya que era un alcohólico y drogadicto. Hay muchos eventos aleatorios en Fallout, y este es uno de los que más gracia me hacen. En tus viajes por la Commonwealth puede ser que te topes con un tío llamado Preston Garvey, y que además se parece mucho a él. Te dirá que los Minutemen han vuelto, y que si quieres puedes contribuir con su causa por el módico precio de 100 chapas. Si le dices que conoces al Preston real, el tipo saldrá corriendo, y su nombre cambiará a Imitador de Preston Garvey. Valiente cobarde. En la estación de metro de Jury Street hay una tienda de ultramarinos llamada El Lazo de Oro. Si entras, verás que en el suelo hay un montón de flechas que señalan hacia una plataforma. En los estantes de la tienda parece que alguien se ha entretenido en armar un dominó con los detergentes y los limpiadores. Subiéndote a la plataforma, activarás una serie de mecanismos que activarán la caída del dominó, terminando en una trampa armada que provocará algunas explosiones. Tras ellas, del techo caerá un esqueleto, junto con una mini bomba nuclear, tres misiles y un ejemplar de Nikola Tesla I-2, que incrementa de manera permanente la habilidad de armas de energía. Por fin he conseguido reunir a todos los comerciantes de la Commonwealth. Hoy hablaremos de uno de ellos, pero si quieres conocerlos a todos, no dudes en pasarte por mi canal de YouTube, donde he subido un top. Al este del lago Walden te puedes encontrar con el loco de los gatos. Este comerciante no tiene demasiado inventario. Lo curioso es que vive con 4 o 5 gatos, y además vende ropa de los gatos del átomo antes de que los conozcas y también vende carne de gato. Es curioso porque el tío tiene un cementerio tras su casa, lo que me hace preguntarme si mata a sus gatos o quizás espera a que mueran de viejos para vender su carne. ¿Tú qué piensas? La forma más fácil de conseguir tu jetpack en Fallout 4 es hacer el final de la hermandad, y tras acabar con el instituto, el Elder Maxon te recompensará con una modificación de propulsores para tu armadura T-60. Pero si quieres hacer otro final o quieres añadir propulsores a otro tipo de servoarmadura, puedes hacerlo también desde la estación de servos. Necesitarás alcanzar el rango 4 de ciencia y el rango 4 de blindaje, además de conseguir los materiales necesarios. Por ejemplo, yo modifiqué mi X-01 y necesité 10 de aluminio, 7 de adhesivo, 9 de amianto y 12 de material nuclear.
Para encontrar los materiales te recomiendo que te des un paseo por las instalaciones que rodean la guarida del mecanista. Allí encontrarás un poco de todo. Una vez lo tengas todo, solo tienes que usar la estación de servoarmaduras y en el apartado torso añadir el módulo de propulsores. Ahora puedes explorar la Commonwealth desde el cielo. Créeme que hay muchos secretos ocultos en lugares inaccesibles a pie. Suscríbete para conocerlos en próximos vídeos. Esta señal de socorro es la que más me ha costado desactivar y con diferencia. Y es que si te desplazas hasta la torre de radio 1DL109, captarás una señal de socorro en la que una mujer pide ayuda desesperadamente. Dice que está escondida en un vagón de mercancías junto con su hijo y que hay criaturas peligrosas que intentan entrar. Al final de su mensaje parece que estas criaturas consiguen entrar y atacarla. Si te diriges al sur de la torre, te toparás con unos vagones de mercancías que parece que han descarrilado. Aquí es cuando puedes romperte la cabeza para encontrar la trampilla en uno de los vagones, que es lo que me pasó a mí, porque queda bastante escondida, o puedes ver este vídeo y encontrarla rápido. La trampilla está en la parte inferior lateral de un vagón azul tumbado, por lo que en realidad estaría ubicada en el techo de este. Dentro encontrarás el esqueleto de una mujer, pero ni rastro de su hijo. No sabemos qué pasó con el niño, pero la zona está llena de necrófagos, por lo que no le auguramos un buen final. Muchos me habéis preguntado por el arma que uso en mi partida de Fallout 4. Esta en concreto es mi favorita y es que es una bestia. Yo la encontré aleatoriamente tras matar a un enemigo legendario, pero le hice algunas modificaciones. En concreto es un rifle de combate del calibre 308 con el extra de tenaz. Tiene el cañón corto perforado, una culata de gran precisión y una modificación especial de Nuka Volt que consta de un pequeño cargador de expulsión rápida. O así es como he conseguido traducirlo. Yo por mi parte le modifiqué la mira reflex y le añadí una bayoneta grande, así como la pintura de serpientes del túnel del pack del club de creación. En total, el arma, a la que debería ponerle un nombre mejor, provoca un daño de 102 puntos y tiene una cadencia de tiro de 49. Espero que os haya servido este vídeo y leo en comentarios sugerencias de nombres para mi arma. La historia de la escuela secundaria de Springvale es bastante curiosa. Un grupo de saqueadores se instalaron allí después de la Gran Guerra y subsistían atracando las caravanas de comerciantes que pasaban por delante para ir a Megaton. Un día, uno de los saqueadores, Bopo, intentó dar un golpe mayor incursionando en Megaton para tomar la ciudad, aunque no le salió demasiado bien, puesto que Lucas Sims, el sheriff del lugar, lo mató sin pestañear. Tras eso, los saqueadores restantes diseñan un plan mayor para entrar en el Refugio 101, construyendo túneles subterráneos debajo de la escuela, aunque sus planes se vieron frustrados al toparse con un nido de hormigas gigantes. Lo más gracioso de todo es que esta historia podrás leerla en un terminal de la escuela, a través de entradas escritas por un usuario que se hace llamar Cómemela, jaja. La historia de la escuela secundaria de Springvale es bastante curiosa. Un grupo de saqueadores se instalaron allí después de la Gran Guerra y subsistían atracando las caravanas de comerciantes que pasaban por delante para ir a Megaton. Un día, uno de los saqueadores, Bopo, intentó dar un golpe mayor incursionando en Megaton para tomar la ciudad, aunque no le salió demasiado bien, puesto que Lucas Sims, el sheriff del lugar, lo mató sin pestañear. Tras eso, los saqueadores restantes diseñan un plan mayor para entrar en el Refugio 101, construyendo túneles subterráneos debajo de la escuela, aunque sus planes se vieron frustrados al toparse con un nido de hormigas gigantes. Lo más gracioso de todo es que esta historia podrás leerla en un terminal de la escuela, a través de entradas escritas por un usuario que se hace llamar Cómemela, jaja. No hace falta que te diga que la Commonwealth está llena de locos. Al este de Green Tech Genetics, cruzando la calle, te toparás con una ubicación sin marcar llamada Parking de Kendall. Dentro encontrarás un vagabundo hablando con sus ratas topo, y cada una de estas lleva atadas al lomo dos minas de fragmentación. En cuanto te vean, las ratas te atacarán, volviendo hostil al vagabundo. Aunque si consigues pacificarlas con el extra amigo animal, el vagabundo no será enemigo, cosa que yo no conseguí. Verás que el parking es el hogar de este NPC, y además, dentro de una jaula, tiene una rata topo madre que debe usar para hacer crecer su ejército de explosivos con patas. Hay algo de loot en el lugar, pero te aparecerá en rojo aún si matas al vagabundo. Seguro que ya sabes que Deacon nos vigila mientras recorremos la Commonwealth, como por ejemplo haciéndose pasar por guardia de seguridad de Diamond City o vagabundo en Good Neighbor. Pero, ¿sabías quién nos estaba vigilando justo antes de que saliéramos del refugio? Al suroeste del refugio 111 encontrarás un pequeño puesto de vigilancia con una señal del ferrocarril y algunas aguas. La silla está encarada justamente hacia la entrada del refugio, así que sí, parece que Deacon llevaba más tiempo detrás nuestro del que pensábamos. Hoy visitaremos la ubicación oculta que nos manda un seguidor. Gabo nos comenta que bajo el mostrador principal en los almacenes Fallons hay un botón que abre una puerta secreta. Y es que si viajas al centro comercial y bajas al sótano, escucharás la transmisión de radio de una chica que pide auxilio porque quedó atrapada en la caja de la zona de joyería al caer las bombas. Ella misma nos dice que el botón debajo del mostrador central abre la puerta, y cuando lo activemos conoceremos el destino de esta empleada. La pobre murió de hambre al no ser nunca rescatada. En el cuarto donde se encuentra hallarás cuatro cajas
cajas fuertes de nivel avanzado y dos de nivel maestro llenas de munición y armas. En los pisos superiores encontrarás también una revista, un modelo de piezas de robot y si tienes el kit de cafetería Nuka-Cola encontrarás el cabezón número 2. Y ya sabes, si tienes alguna ubicación que quieras mandarme, no dudes en dejármela en comentarios para que la transforme en un vídeo. Jetas hay en todos lados, incluso en la Commonwealth. Cerca de la comisaría del sur de Boston, te toparás con un tipo llamado Parker Quinn. Este imbécil va a ofrecerte la posibilidad de comprar una tarjeta prepago por valor de 100 chapas. Si le preguntas si es una estafa, intentará convencerte de que no, y si decides comprártela, te llamará normal justo después de terminar con la transacción. En el juego base, si comprabas la tarjeta, te la tenías que comer con patatas, pero si tienes Far Harbor, Brooks, del muelle, te pagará las 100 chapas de vuelta si se lo pides. A ver. Ha desaparecido. El refugio 75, ubicado en el norte de Boston, se construyó bajo una escuela pública. El ejército estadounidense encargó a Voltec experimentar y adiestrar niños para convertirlos en supersoldados, que obedecieran órdenes sin rechistar, pero esta vez con manipulación genética. Para ello, separaron a los padres de sus hijos menores de 15 años, y tanto los progenitores como los hijos mayores de la quincena eran liquidados puesto que no eran de interés para el experimento. A los niños les obligaron a ejercer tareas físicas brutales, causando incluso la muerte de algunos de ellos, y para cuando cumplían los 18, los restantes se clasificaban en tres grupos: no aptos, aptos y muy aptos. A los no aptos los mandaban al yermo, y a los aptos les sacaban material genético para después mandarlos al yermo, aunque el yermo era en realidad el exterminio. Los muy aptos simplemente permanecían en el refugio para seguir siendo estudiados. Todo marchó bien hasta que un día uno de los científicos perdió el papeleo sobre el estudio, que fue encontrado por uno de los niños, lo que provocó una rebelión de los chavales que terminó con la muerte de todo el personal de Voltec. ¿Sabías que puedes reencontrarte con Darla tras terminar con la misión Un Valentín Muy Poco Santo? Se trata de un evento aleatorio en el cual te toparás con ella mientras se dirige a casa de sus padres. Ella estará insultando a Flaco Malone, diciendo que le da miedo la que le va a caer cuando llegue a casa, y en general maldiciendo el día en el que decidió unirse a la banda del mafioso. Intenté seguirla, pero solo da vueltas, así que nunca sabremos quiénes son sus padres, pero reencontrarte con ella es, si más no, gracioso. Esta ubicación sin marcar está inspirada en el famoso bar de una serie de televisión. Al lado del estanque de Swan, suroeste de la Massachusetts State House, te encontrarás con unas escaleras que descienden hacia una puerta de color azul. Está marcada como Prost Bar. El Prost Bar es una referencia al famoso bar de la serie Cheers, una sitcom americana ubicada en Boston. Prost significa brindar en alemán, al igual que el nombre de la serie, ya que Cheers también se dice para brindar en inglés. Hay varios pósters de béisbol en el bar, haciendo referencia al trasfondo del protagonista, Sam Malone. En una de las esquinas del bar hay un esqueleto que lleva un traje desgastado y que hace referencia a Frasier Crane, cuyo personaje consiguió su propio spin-off llamado Frasier. Sentado en la barra hay un esqueleto vestido de cartero, que hace referencia a Cliff Clavin, un personaje con el mismo oficio, y a su lado otro esqueleto que hace referencia a Norm Peterson, que era amigo de la serie y que a menudo se sentaba a su lado. ¿Y tú? ¿Conocías este easter egg? Este vídeo te va a ir bien si juegas en supervivencia y necesitas un lugar donde descansar. Al sur del búnker de reconocimiento Z encontrarás una cabaña deshabitada muy curiosa. Está plenamente equipada, así que es un buen lugar para reposar. Además, si tienes el nivel experto en hacker informático, podrás desbloquear el terminal para activar a un protector policía que proteja los alrededores mientras tú te relajas durante tus ajetreados viajes por la Commonwealth. Como os dije, estoy recorriendo el mapa de la Commonwealth pero bajo el agua. Al noroeste de Spectacle Island, a mucha profundidad, divisarás un barco naufragado de color verde e invertido. En lo que era el suelo del barco, y que ahora te queda encima de la cabeza, hay tres cuadros con gatitos y escrita con tiza la palabra miau. Sí, parece que a los desarrolladores del juego les fascinan estos peludos, ya que no es la primera curiosidad que nos encontramos que hace referencia a ellos. Dale a like si a ti también te encantan los gatitos. ¡Miau! Si te desplazas hasta la torre repetidora 1DL109, escucharás una señal de radio de un tipo que ha quedado atrapado en el reactor de la sala de operaciones. La señal te dirigirá hacia una pequeña construcción a un lado del puente de la presa, y si miras más atentamente, encontrarás una trampilla escondida que comunica con el reactor. El empleado, en su mensaje, se dirige a su compañero de trabajo llamado Spiegel, quien parece era un poco vago, y le dice, por favor, que cuando termine de leer su revista de turno, que lo deje salir. Parece que él nunca se enteró del inicio de la Gran Guerra, puesto que termina el mensaje diciendo que irá a fumarse un cigarrillo mientras espera que lo dejen salir de allí. Podemos deducir que, por la cantidad de radiación del lugar, no tuvo mucha suerte. Este vídeo te vendrá muy bien si recién empiezas tu partida en Fallout 4. Al noroeste de la parada de camiones de Red Rocket, cerca del río, te toparás con lo que parece ser un depósito de agua con un esqueleto al lado.
A la vista encontrarás una pistola del 44, munición, algo de comida y drogas. Pero espera, porque hay más. Si sigues el tubo metálico que se dirige directamente al agua, verás un disyuntor que puedes activar. Una vez hecho, podrás abrir la tapa en la cajita metálica amarilla que está a un lado del depósito, liberando tres alijos de chapas. Cuidado porque en la zona aparecerán algunas ratas topo. Este vídeo te vendrá muy bien si recién empiezas tu partida en Fallout 4. En el lago de Sanctuary Hills podrás encontrar mucho loot que te puede resultar útil. Solo necesitas ponerte tu bañador y mojarte el culo. Encontrarás un baúl de barco con cerradura nivel principiante que está lleno de munición, minas y granadas. Cerquita de este te toparás con un cajón de explosivos con droga y chapas, y un poco más adelante una nevera con chapas también. También hay un botiquín cerca del muelle de madera, y lo bueno es que todo se respawnea con el tiempo. La verdad es que hay muchas cosas bajo el lago de la Commonwealth que se nos pasan por alto, pero estoy dispuesta a registrar todo el mapa para traeros sus secretos más interesantes. Sígueme para no perderte ninguno. Justo al lado de Bunker Hill encontrarás una casa marcada como abandonada que reconocerás por estar llena de decoraciones de Halloween y necrófagos muertos en la puerta. Si entras, en el primer piso, donde está la cocina, encontrarás una holocinta llamada Sujeto de Experimento, la primera de tres. Estas holocintas cuentan la historia de una chica apellidada Peters. 8 meses antes de la Gran Guerra, ella se sometió voluntariamente a una sobreexposición a radiación para después probar un serum que en teoría revertiría el proceso. Por lo que nos cuenta Peters, el serum falló, y parece ser que a algunos sujetos en lugar de la cura se les suministró un placebo que obviamente no haría nada para detener los efectos de la radiación. Peters no era conocedora de esto último, por lo que en la tercera holocinta, que encontrarás en el piso más alto, podrás escuchar cómo se despide de sus padres y les pide disculpas por haberse ofrecido voluntaria. Aunque para oírla, tendrás que acabar antes con ella, ya que terminó convertida en un resplandeciente hinchado. ¿Conocías esta triste historia de la Commonwealth? Cerca de Bunker Hill, escondida entre edificios, encontrarás una casa azul con decoraciones de Halloween. Si entras, una horda de necrófagos en niveles altos te atacará, y cuando consigas terminar con ellos, irás encontrando varias holocintas repartidas en las habitaciones. En ellas, una chica llamada Peters narra cómo se sometió voluntariamente a un estudio donde inyectarían una droga experimental para tratar la radiación a los sujetos 8 meses antes de la Gran Guerra. Por lo visto, se encerró a los participantes en la casa tras someterles a radiación y posteriormente inyectarles el suero. Peters parece ir encontrándose mal a medida que avanza en su historia, y poco a poco, si decides subir al tercer piso, podrás descubrir cuál fue su triste final. Parece ser que a Peter solamente le inyectaron un suero placebo, por lo que la radiación poco a poco fue comiéndola por dentro. Lo curioso es que si lo piensas un poco, quizás este mismo suero experimental podría ser el que transformó a Hancock o a Eddie Winters, quienes burlaron el paso del tiempo. La fama de Voltec nunca ha sido buena, y es que era una corporación sin ningún escrúpulo que engañaba a la gente para experimentar con ella en sus refugios, y su trato no era mejor para con los empleados. Si has jugado a Fallout 4, recordarás perfectamente el inicio del juego, donde un representante de la compañía nos informa de que hemos sido seleccionados para ingresar al refugio 111. El tipo en cuestión estaba trabajando por la zona justo antes de que las bombas cayeran. Incluso podremos leer entradas referentes a él en la parada de camiones de Red Rocket. Cuando estalló la guerra, se le negó una plaza en el refugio del que tantas veces había hablado maravillas, y se vio obligado a sobrevivir en la superficie, infestada de radiación. Por un año vivió en Sanctuary, con la única compañía de Cotsworth, pero eventualmente decidió vagar por la Commonwealth, donde finalmente encontró su hogar en el Hotel Rexford. Si decides ir a visitarlo allí, él se acordará de ti, y podrás reclutarlo para que sea un comerciante de nivel 4 si le asignas un emporio de comercio. Él siempre se mostrará muy agradecido por darle una nueva oportunidad, lo que lo convierte para mí en uno de los personajes más entrañables de esta entrega. Hoy he subido un vídeo en mi canal de YouTube con 11 easter eggs de Fallout 4, pero os voy a dejar por aquí un pequeño avance, y es que este en concreto os hace mucha gracia y me lo habéis pedido varias veces. Si viajas a Far Harbor, al norte del núcleo de los Hijos del Átomo, te toparás con una puerta roja que flota en el agua junto con dos esqueletos que están justo en la misma posición que Rose y Jack en Titanic. Sí, el interminable debate sobre si cabían los dos en la tabla. Yo personalmente creo que era necesario para la trama que Jack muriera, por lo que no vale la pena darle muchas vueltas al asunto. La referencia como tal está clarísima, y la verdad es que me hizo mucha gracia toparme con ella. Cerca del crematorio Parsons, si te fijas en la autopista, divisarás una construcción extraña con un molino y varias antenas. Si te acercas un poco, verás que hay un ascensor con el que podrás subir. Allí te encontrarás con un artillero acompañado de un robot centinela y un asaltrón, y cuando termines con ellos te harás con un botín razonable. Tanto los enemigos como el loot se respawnean, así que es un lugar que vale la pena visitar de vez en cuando. No tenemos datos que expliquen qué hace allí un artillero o cuál es la finalidad de la construcción, pero yo creo que es un puesto de vigilancia para el manicomio Parsons, ya que sabemos, por la misión de la Casa Cabot, que los artilleros estaban muy interesados en esa ubicación. ¿Sabías que hay personajes de Fallout 4 que aparecen en Fallout 76? Elliot Manfield, más conocido como Xerxo en Fallout 76, fue presentado en el DLC Far Harbor. Él era
era el actor protagonista de la película Invasores de otra galaxia. En Fallout 76 lo conocerás como comerciante, vendiendo armas de plasma, drogas, alcohol y munición. Si quieres conocer su historia completa y descubrir quiénes son los otros dos personajes, pásate por mi canal de YouTube. Tienes el link en la descripción.